qué hablar y qué decir del Tata Cedrón, ¿no? Este monstruo que nos ha regocijado con su arte esta noche, nos ha llenado el corazón, el alma, el espíritu de su música, de la poesía, de esos poetas fantásticos que nos ha acercado. Y bueno, y del festival en general, felices, agradecidos, contentos por la respuesta de nuestros vecinos, y los vecinos, como bien decía nuestro locutor esta noche, Carlos Quiroga, vecinos de otras localidades que vienen a nuestro distrito a disfrutar de la cultura, y que nos llena de orgullo, porque pensamos que la gestión que estamos acompañando a nuestro intendente municipal, Darío Giustosi, está trascendiendo las fronteras de nuestro distrito para instalarse en toda la provincia de Buenos Aires, y eso nos alegra porque es una forma, en un momento en donde el tango en otros distritos más importantes y con más presupuesto lo están denigrando y lo están dejando de lado, como pasa con la Orquesta del Tango de Buenos Aires, nosotros que podamos estar haciendo ese segundo festival con tanto éxito, con tanta respuesta de los vecinos y con tanto nivel de calidad, como fue La Chicana, como fue Pablo Agri, como fue Carla Algeri, bueno, esta noche con el Tata Cedrón, y como seguramente va a ser mañana con Agustín, creo que ha cubierto todas nuestras expectativas y las ha superado. Mucha gente y todo mezclado, jóvenes, veteranos, con mucho respeto, no exigían, yo te hago tangos, ¿no? Pero de los tradicionales, lo mío es tradicional porque hace tantos años que tocamos, pero no viene un tango de esos conocidos, dos o tres nomás, y con mucho respeto escucharon, y un lindo concierto, la verdad que estoy muy emocionado. Siempre de mí.